Comenzamos los deportes con la emoción del béisbol profesional venezolano porque esta tarde habrá doble jornada extra para decidir los últimos dos clasificados a la postemporada. Esto luego de que anoche los Leones del Caracas derrotaran a los Cardenales del Ara a tres carreras por dos en un dramático encuentro disputado en el Estadio Universitario. Cardenales abrió la pizarra en el tercer inning con doble de Juniel Carecuto, con el que anotó Ildemaro Vargas. Caracas reaccionó en el quinto capítulo con doble de Trevor Robinson, que impulsó a Danry Vázquez para igualar las acciones a una carrera, pero los crepusculares retomaron el control del juego en el octavo tramo con sencillo de Ruby Silva que llevó al plato a Jackson Flores. Sin embargo, los Leones no se rindieron y volvieron a nivelar las acciones a la parte baja del octavo con el elevado de sacrificio de Kleberis Rondón que remolcó a Jesús Galindo. El turno de la noche llegó en el noveno inning cuando con las bases llenas y un out, Asdrubal Cabrera ligó hit a la derecha. Para que Henry Rodríguez anotara la carrera con la que el Caracas dejó en el terreno Lara tres carreras por dos y mantiene sus opciones de avanzar a la postemporada. La victoria fue para José Ascanio y la derrota para Peter Tago. En tanto, Caribes Danzuati también sigue vivo tras doblegar a los Tigres de Aragua diez carreras por seis. La tribu amarró la victoria con cuatro rayitas en el tercer inning y tres más en la sexta entrada. José Castillo se fue de 4 a 2 con jonrón, tres impulsadas, una anotada y boleto. El triunfo fue para Ramón Rodríguez, el revés para Wet Urbina Jr. y el salvado 18 de la campaña para Pedro Rodríguez. Así las cosas, esta tarde se disputará en el Estadio Universitario otra doble jornada histórica y por segunda temporada consecutiva. A las 2 de la tarde, Caribe se medirá Caracas con transmisión del equipo campeón de Venevisión. Kelvin Marte lanzará por la tribu y Joe Garner por los melenudos. El ganador avanzará directo a la postemporada. El perdedor se medirá a Cardenales de Lara 30 minutos después de finalizado el primer duelo. César Jiménez subirá la lomita por los crepusculares. Sepan además que el ganador del primer juego se medirá en la postemporada a La Guaira, mientras que el triunfador del segundo duelo jugará en enero ante Magallanes. La única serie confirmada es Bravos ante Aragua. En Deportes, Tony Chitadino. Noticiero Bonavisión.